El 6 y el 8 me ha dicho. ¿Tú, Sana? El 5 y el 6. El 5 dice: una rueda da 4.590 vueltas en 9 minutos. En 9 minutos. ¿Qué dice? ¿Cuántas vueltas dará en 2 horas y media? Pues ahí que hay que tener en cuenta que hay que pasar las horas a minutos. ¿Cuántos minutos son 2 horas y media? 250. ¿Estás de acuerdo o no? No. Es que tú. Y le da igual, dice que sí o dice que no, según lo que le diga yo. ¿Te gusta de chico? Sí. No, es feo. Bueno, no me gusta. Es que te controlan, así te controlan. Tú tienes que calcular las cosas para que no te controlen. Dice en el banco, tienes 5 euros. Pero si yo tenía 10.000, ¿no? Pues tienes 5. Ah, bueno, pues tengo 5. 15.000, ¿no? 15.000 de qué, ¿eh? ¿Cómo pasa? 2 horas y media, minuto. Multiplicándolo por 60. 2,5 por 60 es... 150. ¿Tú qué calculadora del chino tiene ello? La relación que es directa o inversa. ¿Qué es directa o inversa? Directa. A más minuto, más vuelta, ¿no? ¿O no? Cuanto más minuto, a ver, tú tienes una rueda, cuanto más minutos esté dando vuelta, más vuelta da. Es importante poner las unidades. Si no ponéis las unidades, el profe os depende. Yo repito que yo os digo lo bueno para que aprobéis. No matéis al mensajero. El mensaje es que lo tenéis que hacer bien, que os tenéis que aprender las cosas. Si no lo hacéis, yo os lo tengo que decir. El 6. Un deportista corre 4.500 metros en 10 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en media hora? Hay que pasar de unidades. 4.500 metros en 10 minutos. ¿Cuánto recorre en media hora? ¿Media hora cuántos minutos son? 30. ¿Vale? ¿13.500 metros? ¿Cuántos kilómetros son 13.500 metros? 13,5. Entonces, ¿qué es problema? De estos problemas, hasta el 13, yo le mandé a esta gente hasta el 13. ¿Ayer? ¿A ti cuándo te ha salido, Ari? El 6 ya lo entiendo, ¿no? ¿Cuál más? El 8. El 8, venga. El 8 dice: un camión que carga 3.000 kilos da 15 viajes para transportar una carga. ¿Cuántos viajes dará otro camión que carga 4,5 toneladas en transportar la misma carga? Vale, ¿borro? ¿Por qué no os sale los problemas? Porque no sabe pasar de tonelada a kilo. Entre otras cosas. En esto hay que pasar unidades de tonelada a kilo, de metro a kilómetro, de hora a minuto. A ver. Cupón esta nomás.
porque no te van con tus libros de venga bien eso, ¿eh? Cada uno pone lo que dé la gana y siempre está mal. ¿Ya lo puedo hacer, Ari, o no? Dice... Un camión que carga 3.000 kilos da 15 viajes. Para llevar una carga. ¿Cuántos viajes da uno que lleva 4,5 toneladas? ¿Cuántos kilos son 4,5 toneladas? Lo que pesa una suegra más o menos. 4.500 kilos. La relación que es directa o inversa. Es que no pensáis. Tienes que pensar, mover. Si el camión... No. Si el camión tiene más kilos y que da menos viaje. Porque si... Vamos a ver, si yo tengo un camión que va y lleva un boli cada vez, tengo que dar un viaje, dos viajes, tres viajes, cuatro viajes, cinco viajes, seis viajes. Pero si tengo un camión que lleva tres boli cada vez, tengo que dar un viaje y dos viajes. Cuanto más capacidad tenga el camión, menos viajes tengo que dar. Inversa. Tú a lo tuyo. Cuando te digo que estás de cachondeo, es eso también. Tienes que estar atento a lo tuyo, no a lo que yo estoy contando. Yo sé que soy muy guapo, muy simpático, muy agradable y todo, que da gusto mirarme, pero... ¿Cómo se hacía la inversa? Diez viajes. Claro. Tarda menos. A ver. ¿Quién juega al fútbol? ¿Rafa Benito o Cristiano Ronaldo? ¿Quién tiene que correr los entrenamientos? ¿Rafa Benito o Cristiano Ronaldo? ¿Quién tiene que hacer más ejercicio? ¿Ustedes o yo? ¿Quién hace los exámenes? Sí, pero yo cuando voy a la universidad ya yo hago mis cosas. Allí. Tú no te preocupes, yo las hago el día que me lo mandan. El profe nunca me ha tenido que decir, no, me lo ha entregado. No te lo sabes.